Buenos días, Manolilla. Buenos días, Francisco, y amigos a todos. ¿Qué tal? ¿Tú te acuerdas cuando hace tiempo que de esto que ibas de tapas y decías, ¡ey, uno de boquerones, marche! ¿No? ¿Te acuerdas? ¿Boquerones? Bueno, ¿qué nos vas a hacer hoy? Boquerones, pero frititos. En mi no fritos. ¡Ah, boquerones! Boquerones fritos adobados. ¿Adobados? Sencillo, pero bueno. Sí, sí, sí. Y también nos dirás, marche uno de bacorones. Y apetitosos, ¿cómo? Marchen uno de bacorones, decía marchando, el camarero, ¿eh? ¡Ay, marchando! Sí, sí. Oído cocina, pues venga, vamos para la cocina. Venga, vamos para la cocina. Bueno, vamos a ver los ingredientes, ¿eh? Venga. Mira, boquerones. Un par de ajos. Estos son 400 gramos, ¿eh? Para dos personas. Un poquito de anís estrellado. Sal, orégano, pimentón dulce, comino en grano, harina, vinagre y aceite para freír. Muy bien, Manolí. Pues vamos a empezar a limpiar los boquerones, ¿sí? Vamos a, exactamente. Venga. Venga. Vamos a limpiar los boquerones. Sacamos, apretamos aquí al lado de la cabeza, estiramos las tripitas, pasamos el dedo así por el medio por la espina, le estiramos la espinita, arrancamos, lo partimos en dos, quitamos la gorita esta, las espinitas estas que quedan en los lados y ya tenemos dos. Y con el último hacemos lo mismo, sacamos la cabeza, la tripita, pasamos el dedo por toda la espina y se abre el boquerón. Tiramos la espina, lo partimos en dos, sacamos el trocito este que queda aquí en el lado, este no tiene, a ver este poquito, y ya está. Y ahora los lavamos bien. Y vamos a pasarlos a ponerlos en el adobo. Bueno, vamos, ya tenemos los boquerones limpitos. Ahora vamos a preparar el adobo. Vamos a poner dos ajitos. Hay 400 gramos, es para dos personas. Bueno, depende de lo que coma cada uno, ¿no? Echaremos la sal correspondiente. Echaremos una puntita de anís. ¿Pero de anís? Anís de... A ver. Para darle un poco de gusto. Un poquito de cominos. Orégano. Y un poquito de pimiento dulce. Y lo machacamos todo. Bueno, ya tenemos el majado hecho. Vamos a echar los boquerones aquí en el recipiente para dejarlos en remojo. Echamos el vinagre aquí. Lo tiene que cubrir a los boquerones, el majado, el vinagre, vaya. Lo dejaremos aquí toda la noche. Tenemos un poquito más de vinagre. Y mañana ya los escurrimos, pasamos por harina y a freír. Ahora van a la nevera toda la noche.
Bueno, ya hemos tenido los boquerones en remojo toda la noche. Ahora los escurrimos. Cuando los tengamos bien escurriditos, los freímos. Pasamos por harina y a freír. Bueno, ya han escurrido los boquerones. Hemos puesto harina en una bolsa, que es una manera de no ensuciar. Y metemos los boquerones. Todos dentro. Movemos así. Ya los tenemos enharinados. Tenemos el aceite de la sartén calentándose. Y vamos metiendo. Ya los tenemos, los ponemos en un plato con papel absorbente. Y así todos, ¿no? Y seguimos. ¿Sí? Bueno, pues ya hemos frito los boquerones. Esto hay que comerlo calentito, que está bueno y entra bien. Vas picando con una cervecita, se come todo, no hay espina, no hay con, nada. ¿Con una cervecita has dicho? Una cañita. Ah, muy bien. Vale, Manoli. Boquerones adobados. Bueno, Manoli, ya tenemos el marcha en una de boquerones, ¿no? Sí. ¿Sí? El pescadito frito. Sí, ¿y el otro dedito? Sí, acordaros de suscribiros y darle al like. ¿A dónde? Al me gusta. Ah, vale, pues a comer boquerones, ¿eh? Venga. Venga, muchas gracias, Manoli. Hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, ¿vale? Sí.